Hola amigos de Movilbus TV, pues esta semana inicia el periodo vacacional y seguramente algunos de ustedes o la mayoría realizarán un viaje en autobús. Para que esta sea una gran experiencia, les dejo 5 consejos muy básicos para que disfruten su viaje en toda la extensión de la palabra. Así que vámonos con este video. Al comprar tus boletos, utiliza únicamente los canales de venta autorizados, ya sea a través de la página de internet, aplicación o taquillas de la línea que elijas para viajar. Recuerda que ninguna marca vende boletos a través de sus redes sociales, aunque sí utilizan estos medios para proporcionar alguna información. Una vez que hayas comprado tu boleto, verifica que los datos como fecha y hora de salida sean los que tú solicitaste. Asimismo, llega con 30 minutos de anticipación como mínimo a tu punto de abordaje y no te confíes de que el autobús será anunciado. Te recomiendo estar al pendiente de los autobuses que vayan llegando a los andenes cuando se vaya acercando la hora de tu salida. No te confíes al personal de tierra o de seguridad, ya que debido a la alta demanda, de repente puede surgir alguna confusión. No aceptes bebidas o alimentos de desconocidos. Solamente consume los alimentos de bienvenida que te ofrece el personal de la línea que viajas, si es que tu viaje incluye este servicio. Si no, lleva tu propia agua y alimentos ligeros. Esto te ayudará a evitar malestares durante tu trayecto. Una vez a bordo del autobús, abrocha inmediatamente tu cinturón de seguridad. Manténlo así durante todo el viaje y levántate de tu asiento solo en caso necesario. Si vas a dormir, guarda muy bien tus cosas de valor. Recuerda que hay viajes que son de paso o son corridas extras, y en temporadas altas seguramente existirán retrasos en las llegadas y salidas, por lo que te invito a que seas paciente. Además, recuerda que hay inconvenientes en el camino ajenos a la línea de transporte. Por favor, toma en cuenta esto al realizar tu viaje. Seguramente ustedes tendrán otros consejos o alguna experiencia que pueda ayudarnos a complementar este video. Si es así, te invito a que lo comentes, seguramente será de mucha utilidad. Asimismo, comparte este video con tus amigos o familiares para que también puedan disfrutar de la gran experiencia de viajar en autobús.